Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Los saludo este jueves y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. La aerolínea Aeroméxico anunció la creación de 5 nuevas rutas aéreas en Monterrey, las cuales incluyen destinos de playas, así como 2 viajes de negocios. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer en medios nacionales, la aerolínea destacó que las nuevas rutas de negocios saldrán desde Monterrey hacia Aguascalientes y San Luis Potosí. Los destinos de playa son Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. La aerolínea refiere que desde el 5 de mayo pasado abrió 2 vuelos diarios entre Aguascalientes y Monterrey para atender las necesidades de negocios de sus clientes, con lo que los usuarios pueden ir y regresar el mismo día. Al menos 225 unidades del Servicio de Transporte Urbano no aprobaron el pase de revista 2014, por lo que estarán impedidas para circular en caso de que no remedien las fallas que les fueron detectadas, informó Joel González de Anda, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien además señaló que a la fecha solo han aprobado 426 unidades de las 1,076 que circulan en la capital y zona conurbada de Soledad de Graciano Sánchez. El funcionario explicó que los permisionarios deberán cumplir en tiempo y forma con el proceso de pase de revista 2014 que concluye el próximo 31 de mayo, pues aquellos que no lo hagan serán sujetos a una multa económica independientemente de que sus unidades no podrán circular para brindar el servicio de transporte. La Dirección de Fomento Económico Municipal, a cargo de Jesús Mejía, realiza los preparativos necesarios y ha hecho ya la convocatoria respectiva a las empresas para que el próximo 2 de julio de este año se celebre en Soledad una vez más la Feria del Empleo. Tras informar de este importante evento que vendrá a brindar mayores oportunidades laborales para los soledenses, el director de Fomento Económico dijo que para esta feria se espera una mayor participación de las empresas potosinas de tal manera que se pueda cubrir satisfactoriamente la demanda de espacios laborales en Soledad de Graciano Sánchez. Esta, toda la información que surja a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. De Arista, el gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández puso en marcha la Semana Nacional de Salud Bucal, cuya meta es certificar 136 escuelas y atender a más de 12.700 alumnos. En el evento invitó a los padres de familia a ser el alma de la campaña al promover hábitos de higiene en los niños y jóvenes. También hizo entrega simbólica de 40 acciones del programa de recámaras adicionales en varias comunidades de Villa de Arista y entregó una aula nueva en la telesecundaria Venustiano Carranza. Obras y acciones.